La clase de hoy vamos a tratar el tema extracción líquido-líquido, múltiples etapas en contracorriente. Vamos a hacer el esquema de la operación. Bien, la forma de esquematizar lo que serían múltiples etapas en contracorriente para una operación líquido-líquido. Una extracción líquido-líquido donde vamos a alimentar una corriente F a la cual queremos extraer el soluto que lleva consigo de composición XF. Y la nomenclatura, como siempre lo venimos haciendo para este tipo de operaciones, las corrientes de salidas adoptan como nomenclatura, adoptan la identificación de la etapa que abandonan. Entonces, el producto de la primera etapa de mezclado y correspondiente separación entre fases va a ser refinado, al que llamaremos R1, de composición X1, y por el otro lado, en contracorriente, recibe el extracto de la etapa siguiente, inmediata siguiente, E2, con su respectiva composición Y2, y el producto extraído de esta operación recibe el nombre de E1, ¿sí? Por la etapa que abandona, y de composición Y1. Repetido esto para todas las etapas, por el otro extremo obtenemos como producto final RNP, donde NP será la cantidad de etapas que necesitamos para lograr una determinada separación. Y el solvente S se alimenta por este otro extremo, ¿sí? En contracorriente con la alimentación que se va a tratar. Haciendo un balance de masa. De la operación global, vamos a llamarle entorno 1, alimentamos F más S
Esto va a dar una mezcla hipotética M. Hablamos de mezcla hipotética porque vemos de que hay varias etapas que componen la operación. Sin embargo, el balance de masa se cumple, es decir, F más S, que son las corrientes de entradas, es igual a una mezcla M, que da como resultado las corrientes resultantes de esta operación, E1 más RNP. Así como la suma, recordemos la característica que tenían estos diagramas, como los ternarios o incluso en las coordenadas de Janek, la suma de dos corrientes da una corriente resultante que estará entre estas dos y se ubicará sobre el mismo segmento. Pero también la diferencia o la resta de dos corrientes da una tercera que estará sobre el mismo segmento. Estoy hablando de los diagramas, en los diagramas ternario y de Janek, pero fuera del rango, o sea, fuera del segmento que une a ambas corrientes. Lo que estoy diciendo es, puedo pasar restando E1, la diferencia de F con E1 dará como resultado una corriente que por el momento es una corriente a la que denominamos delta R, es una corriente ficticia, pero fíjense, F menos E1, lo que representa F menos E1, F y E1, son dos corrientes que están en operación entre sí. Recuerden que en este tipo de desarrollos siempre hablamos de corriente en operación y corrientes en equilibrio. E1 está en equilibrio con R1, son las corrientes de salida de una etapa ideal que se considera una etapa de equilibrio. Mientras que F y E1 están en operación, R1 y E2 están en operación, son corrientes en operación. Corrientes que abandonan las etapas se encuentran en equilibrio y las corrientes entre etapas se encuentran en operación. F y E1, si hacemos la diferencia, vamos a obtener una corriente que le llamamos delta R, que es una corriente ficticia, y es igual a RNP menos S. Lo que estamos diciendo se cumplirá siempre en la pregunta. Veamos un balance de masa en el entorno 2. Entra F más M más 1 igual a lo que sale E1 más RN. Volvemos a hacer la diferencia, F menos, pasamos de 1 al primer miembro, y fíjense comparando el balance de masa obtenido a partir del entorno 1, esta diferencia se repite aquí para este balance de masa en el entorno 2, ¿sí? Entonces, esta diferencia aquí, como la llamamos delta R, también aquí recibirá el mismo nombre. Solo que aquí el segundo miembro se transforma en la diferencia R de R sub n menos EN más 1. Verificamos que esta diferencia, si venimos aquí, corresponde a dos corrientes que están en operación entre sí. Solo que planteado de este modo, para una etapa genérica n, para cualquier etapa n que constituya la operación de extracción líquido-líquido en contracorriente en múltiples etapas, cualquier par de corrientes que esté en operación entre sí, la diferencia entre ellas van a dar en común una corriente ficticia delta R. Si hacemos la analogía con los métodos que venimos desarrollando para otras operaciones, por ejemplo, destilación, por Ponchon-Savary, recuerden que había un punto delta D
y un punto delta W, que era un punto común por donde debían pasar todas las líneas de operación. Bien, adelantándonos a eso, el punto delta R constituye un punto en común por donde deben pasar todas las líneas de operación. Cuando hablo de línea de operación me refiero a los segmentos que unen a corrientes que están en operación entre sí, que es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, todo par de corriente que esté en operación, ¿sí?, su diferencia en el diagrama, ya sea en ternario o en Yannick ya lo vamos a desarrollar después, en ternario deben pasar por un punto denominado delta R. Vamos a dibujar un ternario. Vamos a tratar, o sea, vamos a plasmar los desarrollos que hemos hecho de balance de masa, qué significan y cuál sería la metodología de desarrollo en el diagrama ternario. Por empezar, F, la corriente que me interesa extraer el soluto C. Siempre hablamos en términos de que es una mezcla binaria, o sea, AB. Si eso es así, recuerden que siempre ubicamos, no necesariamente que deba ser así, pero generalmente la asociación de los vértices es de esta manera. A en el ángulo recto, C y B, dispuesto de esta manera. Entonces F deberá ubicarse en el binario AC. Vamos a considerar el solvente puro. A ver, el mecanismo, digamos, la metodología no cambia si el solvente no fuese puro, es exactamente lo mismo. Ubicamos S en el vértice. Con el balance de masa total, global de la operación y balance de masa total. Todo lo que hicimos fue un balance de masa total, lo hemos hecho por componente. En el balance de masa global, estamos diciendo que la suma de F más S nos da una mezcla M. Segmento FS, M. Hasta aquí no estoy diciendo nada nuevo, ¿sí? M deberá ubicarse en un punto dentro de la campana. Y
Bien, otra de las variables que generalmente no es que se conocen, sino que es un parámetro al que uno, un parámetro de pureza que uno desea, es especificar la corriente de refinado, por ejemplo. Establecer, decir, bueno, o sea, necesito un dato más, ¿no es cierto? Yo puedo tener ubicado F y S, puedo ubicar M, pero necesito conocer, o sea, o lo planteo en estos términos. ¿Cuántas etapas voy a necesitar para lograr un determinado grado de separación? Bueno, ese grado de separación, en primera instancia, debo proponérmelo, es decir, hasta qué punto quiero purificar el refinado, que está sujeto, está ligado directamente a la performance de la extracción. Entonces, RNP generalmente, digo generalmente porque esto puede haber variantes después. Entonces tratemos de no mecanizar, ¿sí? Porque a veces puede no especificarse RNP y se puede dar como dato la cantidad de etapas, ¿sí? Y RNP saldrá como resultado de haber especificado en etapas. Entonces, si especificamos RNP se ubicara sobre este lado de la curva, sobre la curva de equilibrio, porque ustedes recuerden que RNP sale como resultado de alguna de las N etapas, ¿sí? En el caso de la última, obviamente, NP etapas que tiene la operación de extracción líquido-líquido. Entonces, RNP corresponde a un punto sobre la curva de equilibrio. Ahora sí, teniendo este punto, estamos en condiciones de hacer el trazado de la línea recta que nace en RNP y pasa por M. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para que se cumpla el balance de masa total, este balance de masa, F más S, es igual a una mezcla y es igual a la suma de E1 a RNP. Esto significa que este punto tiene que ser común a la suma de F más S. ¿Sí? RNP que pasa por M, de este otro lado de la curva, debe definir el posicionamiento de 1. Entonces, aquí vamos a identificar E1. Con esta expresión, ahora lo que estamos diciendo es que F menos E1 es igual a una corriente a la que llamamos RNP, coincidente con la diferencia RNP menos S. RNP menos S también son dos corrientes paralelas entre, o sea, más que paralelas me refiero a que se encuentran, entre comillas, en operación entre sí. Son corrientes extremas, no están exactamente en operación entre sí, pero sí significan, bajo esta ecuación, que la diferencia de estas dos corrientes, F y E1 y RNPS, van a pasar por un punto en común delta R. Significa que en esta gráfica, todo lo que tenemos que hacer es procurar que el segmento que une F con E1, S con RNP, ver dónde se cortan. Ambos segmentos donde se corten van a definir el posicionamiento de delta R. Yo voy a corregir un poco el posicionamiento de E1 para que pueda hacerlo en la pizarra y pueda entenderse el desarrollo. M estaría en ese punto de intersección.
lo que había dicho anteriormente, F menos E1 RNP que pasa por S en la intersección define lo que llamamos delta R. E1 con R1 está en equilibrio y eso de alguna manera determina la existencia de una etapa de equilibrio. Entonces, si en este diagrama busco la línea de unión que nace en E1, de este otro lado de la curva voy a encontrar la corriente que está en equilibrio con E1, es decir, R1. Línea de unión. R1 está en operación con E2. De acuerdo a lo que hemos visto aquí, cualquier par de corrientes que esté en operación entre sí, la diferencia entre ellas, van a pasar por este punto en común, determinado por esta diferencia, que ya vimos cómo tratarlo con este tipo de desarrollo. Entonces, delta R tenemos este punto aquí. R1 lo tenemos ubicado ahí. Trazamos la recta y de este otro lado de la curva me va a definir el posicionamiento de la corriente con la que opera R1, es decir, E2. E2. E2 está en equilibrio con R2, entonces línea de unión que nace en E2 de este lado de la curva definirá el posicionamiento de R2. Este procedimiento lo repito y así desarrollo para el esquema que está planteado para la extracción líquido-líquido en múltiples etapas en contracorriente.
línea de unión N3, pero antes. Tendríamos Rn menos 1. Nuevamente línea de operación delta R. Bien. La etapa EN está quedando todo muy amontonado. Me está faltando espacio. Voy a volver a arrancar. Y ahí tenemos M.
RNP que pasa por S y obtenemos la intersección buscada. Delta R. Y habíamos dicho línea unión, la señal en rojo, línea unión que parte de 1 de este lado de la curva. Obtenemos como resultado la corriente en equilibrio con E1, es decir, R1. R1 dijimos que opera con E2, significa que el segmento que pasa por delta R, partiendo de R1, de este lado de la curva determina el posicionamiento de E2. Línea de unión de E2. Determina del otro lado de la curva la corriente de equilibrio con la que se encuentra el equilibrio, es decir, R2. R2 se encuentra en operación con E2, entonces de este lado de la curva, perdón, con E3, R2 opera con E3, volvemos a repetir el procedimiento. Línea de unión E3, aquí vamos a posicionar Rn-1. Recta de operación a delta R. Aquí tenemos E sub N. E sub n en equilibrio con Rn. Recta de operación a delta R, que nace en Rn. Determina EN más 1.
Bien. Discontinuidad, entonces estamos hablando de RNP-1. 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 Finalmente, bien, esa es la frase final. Y en este punto me falta ubicar que entonces, cada una de las rectas de los segmentos rojos representan etapas de equilibrio. Esta será la etapa 1, 2, etapa N aquí, y finalmente la etapa NP. Si explicamos un poco, hacemos un repaso. Del esquema de operación de extracción de líquido-líquido múltiples etapas en contracorrientes, lo que hicimos con el balance de masa de la operación global, llegamos a la conclusión de que la suma me da una mezcla hipotética M que permite la ubicación de este punto. F más S igual a M, que también esa mezcla es el resultado de la mezcla de dos corrientes, de las dos corrientes de salida, y esto debe ser así para que se cumpla el balance de masa, es decir, la suma de E1 con RNP. Este punto define de alguna manera la performance de la operación global, porque F, E1, S y RNP son las corrientes periféricas, ya sea de entrada o de salida. Todo lo que pasa entre medio es esto, los distintos refinados, los distintos extractos. ¿Cómo están definidos? Nuevamente, esto que se menciona en la clase pasada. Este diagrama siempre debe ir acompañado de este esquema que les permite a ustedes este posicionamiento que acabamos de hacer. Lo que demostramos es que la diferencia, haciendo un pasaje de miembro, de término, esta diferencia, a la que llamamos delta R, es igual a esta otra diferencia. Si analizamos con este esquema qué representan estas corrientes, RNP y S, F y E1, son corrientes que se encuentran en operación entre sí. La pregunta es, ¿para cualquier par de corrientes se cumple esto? Con el entorno 2, haciendo el balance de masas, llegamos a la misma conclusión, que para cualquier etapa R, perdón, para cualquier etapa N, la diferencia de dos corrientes cualesquiera que se encuentren en operación entre sí, por lo
que hemos demostrado aquí, todas van a pasar por delta R. De esta manera lo que se demuestra es que todas las líneas de operación, y hablamos en términos de línea de operación porque nos referimos a diferencias de corrientes que se encuentran en operación entre sí, de acuerdo a este esquema. Todas las líneas de operación deben pasar por este punto en común al que denominamos delta R. Entonces, las rectas o los segmentos azules representan líneas de operación y las líneas rojas representan líneas de unión, o sea, etapas de equilibrio. Como tenemos posicionado E1 y de acuerdo a este esquema, la corriente de salida de equilibrio, a la que denominamos R1, significa que línea de unión que parte de este punto, de este otro lado de la curva, va a definir el posicionamiento de R1. R1 se encuentra en operación con E2, pero hemos demostrado que cualquier par de corrientes en operación, el segmento debe pasar por delta R, entonces hacemos entendido desde R1 hasta delta R, y de este otro lado de la curva posicionamos la corriente 2. Esto lo volvemos a repetir, ¿sí? Planteando, o sea, para que sea coherente con este esquema, lo tuve que plantear de esta manera, con las discontinuidades, hasta llegando a la última etapa, que es la etapa N. Ustedes en el práctico, a lo que es N y NP, le pondrán numeritos discretos. Y acá habrá tantas líneas de unión como el desarrollo de ustedes en la parte práctica lo determine. El objetivo es lograr un refinado final RNP. Podrían las consignas ser otras, es decir, tener un esquema con tantas etapas y ver cuál es el refinado final que resulta. Bueno, eso también puede ser factible, es decir, no necesariamente siempre se puede contar con este valor. Pero bueno, o sea, es una variable que generalmente uno procura, desea o es una especificación de proceso a lograr. Entonces, en una etapa de diseño uno debe proponer una operación, un equipo que reúne esas condiciones de operación para lograr un refinado bajo determinada especificación. Bien. Posicionando las corrientes en el ternario, ustedes están en condiciones de conocer la composición de cada una de las corrientes intermedias. Por supuesto que las periféricas también, pero de las periféricas suelen ser datos, por lo menos lo que es FS y generalmente RNP. Y las intermedias pueden proporcionar la composición, o sea, los valores de Y2, Y3, X2, X1 y cualquier composición de las corrientes intermedias haciendo lectura en el ternario. Y también pueden reportar los valores, ya sea en carga o en flujo, ¿sí?, de cada una de las corrientes, ¿sí?, de R1, de E2, R2. ¿Sí? Para eso se puede hacer uso de la regla de palanca o haciendo uso de los balances de masa, para los cuales ustedes pueden, este mismo balance de masa realizado en estos dos entornos, lo pueden hacer en algún entorno un poco más localizado. También lo pueden hacer para la corriente 1, conocidas las corrientes que intervienen en la etapa 1, pueden generar el análisis para la etapa 2, y así van trabajando escalonadamente, conociendo las variables que necesitamos saber de las etapas subsiguientes. Bien, vamos a hacer esto mismo ahora en el desarrollo, vamos a hacer este mismo desarrollo en las coordenadas de Janel.
Vamos a seguir respetando el mismo esquema, pero vamos a cambiar la nomenclatura de las variables. Ahora trabajamos con primas. Trabajamos con X y Y mayúscula. Y además debemos considerar lo que es la ordenada en coordenadas de Janek, es decir, n. Entonces tendremos el f, ne1, aquí será ne2, nv1, n3, NR2, NRN-1, NE-sub-N, NR-sub-N, NE-N-1, NRNP-1, N ENP, y aquí tendremos NRNP, y aquí será N sub S. Además, en el entorno 1, vamos a decir que f' más s' es igual a m' igual a e1' más rnp'. Vamos a decir que f' menos e1' es igual a RNP prima menos S prima, y a esta diferencia la vamos a llamar delta R prima. Haciendo el mismo análisis para el entorno 2, se alimenta F más N más 1 prima igual a lo que sale en 1 más RL. Si ahora hacemos la diferencia, F menos E1' igual a RN menos N más 1' prima. Y lo que estamos diciendo, si f' menos e1' era igual a delta r', aquí tenemos la misma diferencia, solo que de este miembro estamos teniendo una etapa genérica cualquiera, y considerando esta diferencia, si vemos nuevamente rn y en más 1, son corrientes que se encuentran en operación entre sí. Entonces es exactamente lo mismo, o sea, hay una analogía, una relación directa con lo que vimos recién para ternarios. Entonces, esta diferencia, que es una diferencia que significa cualquier par de corrientes en operación entre sí, la diferencia entre ellas va a ser igual a esta diferencia, a la cual denominamos delta R.
Ahora vamos a tratar de ubicar esto en las coordenadas de Yani. Lo mismo que hicimos para el ternario. NR, vamos a ubicar F'. Recordemos dónde se ubicaba F'. Si considerábamos de que no entraba nada de B con F, F' se iba a ubicar sobre la abscisa en la coordenada de XF, en la abscisa XF. F'. Si el solvente era puro, decíamos que estaba en el infinito, pero aquí aplicando la misma, el mismo desarrollo, el mismo análisis que vimos para una única etapa, se siguen cumpliendo exactamente las mismas, el mismo desarrollo de las mismas ecuaciones. Entonces, el solvente, si vemos la clase anterior con una única etapa, el solvente estaba en el infinito y podíamos ubicar la mezcla generada entre F y S, la mezcla hipotética M, podíamos, decíamos que NM era igual a NF más S de solvente, el solvente propiamente dicho, no S', sino S sobre N. Para este tipo de sistemas también sobrevive esta ecuación. Entonces tenemos que generar el posicionamiento de M. Lo mismo que para ternario, necesito una corriente más. Entonces, generalmente RNP viene especificado la composición, es decir, XRNP, perdón, XNP,
generalmente es un dato conocido. Más que XNP mayúscula, lo que se conoce generalmente es la conjunción de un número, pero en coordenadas ternarias, ¿sí? Entonces, hay que tratar de. O sea, tenemos que convertir la coordenada ternaria, llevarlo al XNP en la coordenada de Janeck, para así poder posicionar RNP que se ubicará sobre la curva de NR y será la corriente refinada objetivo. Entonces, F' más el solvente nos da una mezcla M. Recuerden que tiene que estar entre ambas curvas necesariamente para que sea factible la operación de extracción. Y tenemos RNP, que de acuerdo a este balance, RNP con sub en más E1 nos da la misma mezcla. Entonces, si tenemos posicionado M, trazamos la recta en RNP que pasa por M y de este lado leeremos E1. Una vez que tenemos ubicadas las periféricas, E1, RNP, F, F', R1, E1, estoy olvidando estamos en condiciones, viendo aquí, esta diferencia. Si a F' le restamos E1', equivalente a RNP restarle S', obtenemos el punto delta R', que es el punto de intersección entre estos dos segmentos. Entonces, encontremos estos dos segmentos. Vamos al diagrama de Janeck. Estamos diciendo que hay uno con F'. Y por el otro lado, RNP con S'. S', estoy viendo el prima. S' también para el caso de RNP, opera, S', recordemos que si es puro, está en el infinito. Si tiene algún valor distinto del infinito, habrá que posicionarlo en este diagrama y habrá que hacer el tendido a ese punto. Pero ahora, posicionado en el infinito, debo considerar que la línea que pasa por RNP y por S' será la vertical en RNP. La intersección de ambas líneas azules determina el posicionamiento de delta R'. Por lo que estábamos diciendo aquí. Venimos a este esquema. E1. Para la primera etapa, la corriente de salida del refinado se encuentra en equilibrio con E1. E1 ya lo tenemos posicionado en el diagrama de Janeck. Entonces debo buscar la línea de unión que nace en E1'.
y vamos a obtener entonces R1 de este otro lado. R1 se encuentra en operación con E2. De acuerdo a lo que demostramos aquí, cualquier par de corriente que esté en operación entre sí debe pasar por delta R', que lo tenemos aquí. Entonces, si tenemos R1 y tenemos delta R', trazamos la línea y de este otro lado de la curva vamos a encontrar el posicionamiento de la corriente en operación con R1, es decir, E2. Voy a hacer el trazo en azul. Bien. Posicionamos E2. Volvemos a repetir el procedimiento. Desde E2, línea de unión. Y obtenemos R2. Línea de operación que pasa por R2 determina E3 Rn-1. Volvemos a repetir el procedimiento. Obtenemos EN. R sub n.
N más 1. RNP menos 1. RNP menos 1 está en operación con RNP. RNP. Y finalmente bien, ahí terminaríamos el desarrollo, ¿sí? Lo que quedó vinculado es este diagrama, este desarrollo consistente con este esquema, donde tenemos la primera línea roja de unión corresponde al equilibrio de la etapa 1. Estamos diciendo de esta manera, debido a que ahí tenemos E1, línea roja, en equilibrio con R1. De acuerdo a esto, estas dos corrientes que se encuentran en equilibrio, tenemos la etapa 1 de equilibrio. La etapa subsiguiente, la etapa 2, tendremos la etapa N y finalmente la etapa N. Que ustedes en el desarrollo práctico, N y NP lo van a transformar en etapas numéricas, en números discretos. Bien, y así es como queda definido el desarrollo en coordenadas de Jarenka. Bien.
Veamos, para Janek, lo vamos a ver primero en Janek, después pasamos a ternario, que es algo que me faltó. Encontrar el solvente mínimo, es decir, habrá una cantidad del solvente que alimentamos, una cantidad mínima por debajo de la cual la operación no es factible. Y esto es debido a que se produce algún pinch en alguna de las etapas de la operación y a partir de ahí deja de operar la extracción. Entonces, encontremos la cantidad de solvente mínima para este solvente. Vamos a buscar la línea de unión que pasa por F'. Esa línea de unión que pasa, que prolongada o proyectada pasa por F', determina en este lado de la curva lo que vendría a ser E1 y lo vamos a identificar como mínimo. E1 mínimo. Tengo posicionado RNP. Sabemos que por el balance de masa debe cumplirse que la suma de RNP con E1' es una mezcla igual a F' más S'. Solo que con el desarrollo que venimos estableciendo a partir de la línea de unión que proyectada pasa por F', obtuvimos el E1 mínimo. Por lo tanto, la mezcla determinada, el punto de mezcla, me refiero a este punto de mezcla, determinado a partir de la condición de mínima, ¿por qué de mínima? O sea, lo venimos llamando así, simplemente porque la línea de unión determinó el posicionamiento de E1, que es que le llamamos mínimo. E1 mínimo con RNP define el posicionamiento de M mínimo. Aquí llamamos también M mínimo. A partir del posicionamiento de M mínimo, podemos encontrar la ordenada en las coordenadas de Janek, NM a la que denominaremos mínimo. Y haciendo uso de esta expresión, vamos a despejar el solvente. Entonces, una vez posicionado el punto de mezcla
al que denominamos mínimo, leemos la ordenada, aplicamos la fórmula en el que lo conocemos, en el prima también, y encontramos la cantidad de solvente que en este caso, tal como viene formulado, es solvente mínimo. En la clase pasada, habíamos analizado que desde un punto de mezcla, ¿sí?, para una única etapa, desde el posicionamiento de un punto de mezcla, si reducíamos la cantidad de solvente, este punto de mezcla venía hacia abajo y la cantidad mínima de solvente estaba determinada por esta intersección. Por el contrario, la cantidad máxima de solvente, si aumentábamos la cantidad de solvente, este punto se corría y la máxima cantidad de solvente era la que definía el posicionamiento de la mezcla en esta intersección. Eso es cuando es una única etapa, o eventualmente en corrientes cruzadas, que es algo parecido al tratamiento que se le da a una única etapa. Ahora, cuando tenemos múltiples etapas en contracorrientes, ya el mínimo, el solvente mínimo, no está determinado por los puntos de intersección. El solvente mínimo está determinado por la línea de unión que proyectada pasa por F', fija el posicionamiento de la corriente E1 restrictiva, a partir de la cual obtenemos el punto de mezcla restrictivo, podemos leer la ordenada, aplicamos la fórmula y de ahí despejamos la cantidad mínima de solvente. ¿Qué significa la cantidad mínima de solvente? Si nosotros alimentáramos una cantidad menor a la cantidad de solvente mínima, a la que definimos, a la que encontramos como mínima, este punto de mezcla se iría hacia abajo. Lo voy a trazar en azul. Supongamos que el punto de mezcla esté posicionado en ese punto. Desde RNP hacemos el trazado por M. Tengo que corregir el posicionamiento de M porque fue demasiado exagerado. Vamos a posicionar punto M aquí, en azul, trazo azul. Trazamos el segmento que pasa. Punto M. Tercer intento. En este lo logramos. Bien. No estaba logrando que E1 resultara dentro del diagrama. Tiene que resultar, obviamente, del diagrama, si no estaríamos en problema. Posiciono E1 en esta intersección. Aplicamos el procedimiento que ya aprendimos. En E1, línea de unión que parte de 1. Cuando hago el trazo de la línea de unión que parte de 1, siguiendo la tendencia que vimos acá, estaríamos hablando de esto. Por ejemplo, más o menos, para establecer una... Podría ser algo así también. Bueno, eso es relativo, pero para que entendamos cuál es el concepto de solvente mínimo, estamos trabajando con una mezcla a partir de agregar menos cantidad de solvente que la mínima, nos determinó este punto de mezcla, nos determinó este posicionamiento de E1, y la línea de unión de E1 es esto, ¿sí?, con lo cual nos ubica, nos posiciona R1 en este punto. Ahora veamos dónde se posicionaría delta R. Hacemos el tendido. E1
con F prima, y la otra es vertical, porque el solvente es puro, recuerden eso, no siempre puede llegar a ser vertical, que pasa por RNP, y encontramos la intersección a la que llamamos delta R. ¿Cuándo queremos hacer el trazado? ¿Cómo sigue el procedimiento como lo habíamos hecho antes? Desde R1, R1 está en operación con E2 y sabemos de que debe pasar por delta R, pero si hacemos el trazado de R1 a delta R, desde R1 a delta R, de R1 a delta R, y hacemos la proyección de la línea de operación, fíjense a dónde se traslada y a dónde iríamos con el posicionamiento de la corriente de operación con, con R1, es decir, E2. E2 estaría fuera del diagrama, lo cual imposibilita, por ejemplo, el trazado de la metodología utilizada. No es factible. O sea, trazo la línea simplemente para se entienda quizá un poco mejor lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si desde delta R hago el trazado, siguiendo la metodología, por R1 y lo extiendo hasta cortar la curva de arriba, que no voy a cortar la curva de arriba porque estoy fuera de escala, entonces aquí se debería posicionar E2, pero el sentido de desarrollo es hacia la derecha cuando tiene que normalmente proceder hacia la izquierda. Entonces hay algo ahí que no anda. El que no anda es que he alimentado menos cantidad de solvente que la cantidad mínima. Y por eso derivó este desarrollo. Como conclusión, la cantidad mínima de solvente viene determinada por la línea de unión que proyectada pasa por F', me define el posicionamiento de E1 mínimo y a partir de ahí obtengo M mínimo, la ordenada. Y así puedo despejar la cantidad mínima de solvente. Por debajo de esa cantidad de solvente no puedo trabajar, la operación no es factible. Esto es en Janeiro. Vamos a hacer el mismo tratamiento, mismo análisis, en ternario, que es lo que me faltó anteriormente. Adoptamos el solvente puro. F. RNP. Exactamente lo mismo que consideramos para Janek. ¿De dónde parte este análisis? La línea de unión que proyectada pasa por F. Entonces, en este diagrama debo buscar la línea de unión. Que proyectada pase por F.
vamos a posicionar a lo que denominamos P1 mínimo. Trazamos recta a RNP. Y el punto de intersección lo llamamos M mínimo. En este momento, o sea, en esta instancia, ya estoy en condiciones de aquí, o aplicando regla de palanca, o por balance de masa, poder despejar la cantidad de solvente mínima. Entonces, este punto de intersección es la que define el solvente mínimo. Recuerden que habíamos dicho para una única etapa, si agregamos más solvente, si aumentamos la cantidad de solvente, este punto, el punto de mezcla, se desplaza en este sentido. Si agregamos menos, se desplaza en este otro. Para una única etapa, la cantidad mínima de solvente estaba definida aquí y la cantidad máxima estaba definida aquí. Para múltiples etapas en contracorrientes, el mínimo está definido, vuelvo a repetir, por la línea de unión que proyectada pasa por F, establece el posicionamiento de E1 mínimo y a partir de ahí obtenemos la intersección o el punto de mezcla mínimo, desde donde vamos a despejar o calcular el solvente necesario para lograr el posicionamiento de la mezcla en este punto. Ahora, si alimentamos menos de la cantidad mínima de solvente, este punto de mezcla se va a desplazar hacia aquí y el resultado final es que no podríamos operar. Es lo que vamos a hacer ahora. Si posicionamos el punto de mezcla vamos a trabajar con esta mezcla establecida en este punto de intersección. Entonces, el E1 que queda definido es aquí, en este punto. Línea de unión que nace en E1 tendrá, por ejemplo, esa tendencia. Entonces, de este otro lado me va a definir el posicionamiento de R1. Ahora, haciendo el tendido para establecer delta R, habíamos dicho desde F a E1 y por el otro lado desde S, que pasa por RNP, la intersección nos da la ubicación del posicionamiento de delta R. ¿Sí? Entonces, todas las líneas de unión que representaban la diferencia de cualquier par de corriente que están en operación entre sí, deben pasar por delta R. R1 está en operación con E2. R1 ya lo tengo ubicado aquí. Entonces tengo que buscar la recta que nace en R1, pasa por delta R y ver qué me define sobre el diagrama del otro lado de la curva. Voy a hacerlo en trazo azul. Entonces parto de delta R, paso por R1, y obtengo el posicionamiento D2. Prestemos atención hacia dónde se fue E2. El desarrollo
correcto es el avance debe darse en este sentido, no hacia el otro lado. Pero este desarrollo es a raíz de haber alimentado menos solvente que la cantidad mínima de solvente. Hago este desarrollo simplemente para explicar por qué no se puede o no es factible la operación de extracción líquido-líquido alimentando menos solvente que la cantidad mínima. ¿Quién determina la cantidad mínima de solvente en este tipo de operaciones? La línea de unión que proyectada pasa por F. Bueno, lo podemos decir al revés, o sea, cualquier solvente, cualquier cantidad de solvente utilizada que sea mayor a la mínima, no vamos a tener problema. La operación va a ser factible. Bien, aquí termina el tema de lo que es extracción líquido-líquido, múltiple etapas en contracorriente por los dos métodos, ternario y Janet. Permítanme, antes de cerrar, voy a agregar un comentario adicional. El desarrollo que vimos al comienzo de este tema, delta R estaba a la derecha. Fíjense que ahora delta R apareció a la izquierda. ¿Bien? A no confundirse con esto, porque los delta R no es que deban ubicarse a la derecha o a la izquierda, es a donde dé. Entonces nosotros lo que debemos recordar, esto es para no mecanizar los procedimientos, porque después tenemos problemas en los exámenes. Cuando digo de mecanizar, cuando uno mecaniza se enfoca en este diagrama, en el desarrollo de este diagrama, sin prestar atención a este esquema, sin un entendimiento acabado de lo que es este tema, más los balances que habíamos hecho anteriormente. Ahí está la clave de entender este desarrollo. Entonces, siempre construir de la mano con este esquema y hacer el planteo de las ecuaciones, entendiendo conceptualmente qué significa, nos va a ayudar a entender el trazado de este diagrama y a no memorizar. Planteo esto porque en los parciales, en los exámenes, es muy común que estamos acostumbrados a ver el delta R a la derecha y de pronto las condiciones de ese ejercicio hacen que el delta R aparezca a la izquierda y parece que el ejercicio está mal, que los datos están mal, que me faltan datos, pasa algo raro. Porque mecanizamos y como los ejercicios que vimos, estaba el delta R estaba siempre a la derecha, entonces debo buscar el delta R. No. Delta R se posicione donde deba posicionarse. Lo que no debemos olvidar es producto de qué es el posicionamiento de delta R. Y eso lo dice el análisis con los balances de masa que habíamos hecho anteriormente. Teniendo bien en claro ese concepto, delta R se posicionará donde deba posicionarse. La otra forma de decirlo es que a medida que aumento la cantidad de solvente, este punto se me traslada aquí. E1 va a pasar de este sector aquí abajo. ¿Sí? A ver, hagamos el análisis. Por ejemplo, si se corre un poquito el punto de mezcla, me va a posicionar E1 aquí. Y si hago el trazado de F con E1, puede incluso hasta quedar paralelo a RNPS. Significa que delta R estará en el más menos infinito. Porque las dos rectas son paralelas. Si sigo aumentando un poco más la cantidad de solvente, el punto de mezcla se me traslada más aún hacia el solvente, entonces la ubicación de E1 estará por aquí, y el trazado de F con E1 ahora definirá la intersección con RNPS a la derecha del diagrama, y delta R aparece a la derecha. Entonces, puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha, puede estar en el más, en el menos infinito. Este mismo análisis de la ubicación de delta R también ténganlo en cuenta para Janek. En el desarrollo que vimos recién aparecía abajo. No necesariamente siempre puede aparecer abajo. Puede haber situaciones donde aparezca arriba, ¿sí? Y eso lo
determina el análisis que vinimos haciendo con respecto al tratamiento de este esquema con sus respectivos balances de masas. No subestimar esa parte porque es la clave de entender por qué hacemos lo que hacemos aquí y cualquier variante que haya, entendiendo conceptualmente lo que significa en este esquema, acá quedará plasmado, lo van a saber plasmar perfectamente. Entonces, cuando hablo de no mecanizar el método, es no enfocarse en el desarrollo visto en algún ejercicio en particular sobre este esquema, sino entender este desarrollo, ¿sí? ¿Cómo es la operatoria? Bien. Entonces, así, aquí sí damos por finalizado este tema, ¿sí? Extracción líquido-líquido, múltiple etapa en contracorriente.